decíamos que en este escenario se iba a presentar quién fue parte de la primera generación de Rojo. Vuelve a este escenario después de algunos años como artista profesional junto a su academia. El aplauso del público recibe a Rodrigo Díaz y su academia. Rodrigo Díaz. Díaz y su academia. Rodrigo Díaz en el escenario de Rojo, el color del talento. Rodrigo Rojas, Rodrigo Díaz en este escenario que lo vio nacer en la televisión hace algunos años. ¿Qué tal, Rodrigo? Creo que no volvería a competir nunca. Hace mucho tiempo que no bailaba y es espectacular volver a este escenario. Esta es mi casa, aquí nací yo, aquí me formé, aquí adquirí las herramientas para salir al mundo. Así que quiero agradecer a mi Academia de Viña, Maipú, y a nuestro coreógrafo Miguel Pinochet. Miguel, muchas gracias a las Academias de Rodrigo Díaz. Un aplauso, niñas, niños, jóvenes, muchísimas gracias. Querido Rodrigo, a continuación viene la eliminación de bailarines. Qué difícil. ¿Usted qué opinión tiene de nuestros bailarines? Usted nos decía en la tarde que seguía el programa. Sí, lo sigo siempre. Nada, yo creo que en esta instancia de verdad que el talento es lo que tiene que primar. Si bien muchas veces la amistad interviene en el camino, pero a esta altura, muchachos, hay que ser lo más profesionales posible, aunque duela el corazón, pero votar porque es mejor. Nada más. Muchísimas gracias, Rodrigo Díaz.